Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía del www.semanasantaenlinea.com, enlazando con la cadena de la fe, la televisión del Cucurucho en sintonía total en este martes santo del año del Señor 2018. Seguimos apostados siempre aquí del lado de Casa Arzobispal, a un lado de la Catedral Metropolitana, una casa arzobispal que todavía se viste de luto, que todavía sigue sintiendo la partida del señor de Monseñor Óscar Julio Vian Morales. Siempre va a ser muy doloroso, es decir, las despedidas siempre van a ser muy dolorosas. Entonces, en este Martes Santo ya estamos listos para recibir en su paso por Santa Catedral Metropolitana la procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén. Así que tenemos mucho, mucho de qué platicar en esta transmisión, cuando usted ya puede observar a la lejanía la imagen que hoy cumple 3 años de haber sido consagrada en una cuaresma del año 2015, el 15 de marzo del año 2015. En nombre de Silvanita Recinos, que siempre está en el máster central de la cabina de transmisión móvil de Semana Santa en Línea, y todos mis amigos y todos mis compañeros, todos mis hermanos que se encuentran detrás de cámaras, y de nuestro director William Cameros, que con el que tendré el honor nuevamente de compartir micrófonos, y este amigo y servidor Edgar Ruiz, iniciamos esta transmisión con la visión de estos penitentes que hoy estrena el Beaterio de Belén, penitentes vestidos con un cucurucho. Hoy sí podríamos hablar de ellos, William, como cucuruchos, con un cucurucho corinto y un traje crema. William, bienvenido a la transmisión de este Martes Santo. Gracias, Edgar, y decimos buenas tardes, buenas noches, buena madrugada y buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Para la televisión del Cucurucho, nos sentimos muy bendecidos y nos ponemos y nos cubrimos también, Edgar, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con estas tomas maravillosas de Jesús Nazareno de la Indulgencia, nosotros le damos la bienvenida nuevamente a esta transmisión. Y en nuestras tomas, ya como vemos, estos penitentes que le dan una característica aún mucho más singular a esta procesión. Y es de felicitar a la hermandad, porque sabemos que al final no son muchos sus integrantes, y hacer este tipo de esfuerzo definitivamente representa muchísimo. Cuando ya vemos entonces ese paso de Jesús Nazareno de la Indulgencia, una procesión que ha variado mucho, sobre todo en esta última década, pero mantuvo su línea por muchísimos años, una procesión que salía hacia Gerona y que parte de este cortejo procesional pues se rezaba las estaciones del Santo Vía Crucis. Vemos entonces en nuestras pantallas
a los penitentes y le están dando esta característica muy especial, porque es el ícono representativo de la Semana Santa guatemalteca, el cucurucho. Nosotros tenemos la radio del cucurucho y la televisión del cucurucho, precisamente en honor a ese homenaje de lo que usted está viendo en pantalla, en representación de ese cucurucho, de usted, amiga, que es devota, de usted, amigo, que es devoto, en representación de todo ello. Como pueden apreciar, y es cierto que también hablar de esta procesión del Beaterio de Belén es, por supuesto, también hablar de Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, que siempre lo he dicho y lo dije en la transmisión que compartía yo con Luis Ordóñez en el Paso de Jesús Nazareno en los Milagros el domingo de Ramos, este pasado domingo de Ramos, que siempre yo lo comparaba, o lo comparo de hecho, con como alguien muy entusiasta y muy querido de la Semana Santa guatemalteca, lo comparo con Fray Miguel Ángel Murcia, y creo que sí tienen ese toque muy especial que le han impregnado a sus procesiones, Fray Miguel Ángel Murcia, con Jesús Nazareno del Consuelo y el Sepultado del Viernes Santo, del Templo de la Recolección, y siempre mi generación recordará a Monseñor Marco Aurelio por haber sido y estado muchos años al frente de la iglesia de Candelaria, y ahora lo vemos que logró incluso hasta la consagración de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén. Y de estos muchos aspectos más vamos a platicar de datos históricos, y le doy la bienvenida a la transmisión al licenciado Walter Gutiérrez, quien nos tiene a bien informar de todos estos datos que revisten. Y le pregunto, licenciado, ¿con qué podemos iniciar siempre que vemos una imagen como la es la de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén? Bienvenido a la transmisión de la televisión del Cucurucho. Gracias, muy amables, siempre por la invitación. Gracias a todo el equipo de Semana Santa en Línea. Y pues ahora que estamos acá en esta Plaza Mayor de la Ciudad de Guatemala, esperando al Nazareno de la rama femenina de la Orden de Belén, pues lo primero que tenemos que reconocer es ese trabajo histórico de esta orden hospitalaria, la primera fundada en América, que justamente nace en Guatemala a la luz del trabajo del santo guatemalteco, canario de origen, pero guatemalteco por adopción, el hermano Pedro de San José de Betancourt, a mediados del siglo XVII. Y entender cómo, a la par de ese grupo masculino que funda ese primer hospital para convalecientes en Santiago de Guatemala, esa primera orden hospitalaria originaria de América, también hay una rama femenina que se va a incorporar a ese trabajo por los más necesitados de una ciudad que, fíjense ustedes que esto es muy interesante, porque Guatemala hasta hoy, siglo XXI, tiene problemas enormes de salud, enormes de infraestructura, enormes para cubrir los servicios básicos de toda la población. Pero en la época de la colonia esto era muchísimo más dramático. Había solamente tres hospitales en Santiago, Guatemala. El Real Hospital de Santiago, que normalmente se conocía como Hospital de San Juan de Dios, porque era atendido por la orden hospitalaria de los juaninos, es decir, los seguidores de San Juan de Dios, el granadino. Estaba el Hospital de San Alejo, sí, que era para la población nativa, y estaba el Hospital de San Lázaro, que también era atendido por los juaninos, pero ese era solamente para enfermedades infectocontagiosas, especialmente la lepra. ¿Y qué pasaba cuando los enfermos salían de los hospitales porque ya no cabían en los hospitales, porque ya estaban relativamente bien según las autoridades médicas? Y, por ejemplo, los indígenas, nuestros pueblos originarios o los mestizos pobres de la ciudad de Santiago eran simple y sencillamente sacados de los hospitales. Pues bueno, el hermano Pedro se da cuenta de eso y funda ese primer hospital, esa primera orden para poder atender a todos estos enfermos. Es decir, esta es una orden que hace viva la palabra de Dios, atender al necesitado, ¿verdad? Pensar en que hay una necesidad que no está siendo cubierta en la ciudad de Santiago,
y crear una institución capaz de poderlos atender. Ese es el gran mérito de la orden hospitalaria de los betlemitas. Y ese es el gran mérito de nuestro santo. Yo creo que, si bien es cierto, lo conocemos por su penitencia, por sus esfuerzos por difundir la fe, que obviamente son valiosísimos, creo que su legado más importante es justamente hacer que los guatemaltecos vean a los más necesitados, y los más necesitados de la ciudad de Santiago eran quienes vagaban por las calles sin ningún auxilio médico. Después del hermano Pedro, Fray Rodrigo de la Cruz se encarga de darle forma a la orden de los betlemitas, y él es en realidad quien construye todo el complejo hospitalario, y después es quien le va a dar también la parte legal a esta orden, que, vuelvo a insistir, es la primera orden hospitalaria fundada en América Española. Y entonces hay que entender también que hay damas de la Sociedad de Santiago de Guatemala que se van a enlistar en esta orden de los betlemitas, y son ellas las que, si nosotros nos ubicamos hoy en la Antigua Guatemala, están muy cerquita de lo que hoy conocemos como Posada de Belén, y ahí ellas se dedican también a atender a los enfermos, a atender el hospital, pero también a las meditaciones propias de quien vive en una vida religiosa muy profunda. Y si entendemos eso, entendemos que las madres betlemitas evidentemente contaron, por lo menos desde el siglo XVIII, con una escultura que les permitiera comunicarse más íntimamente con Dios en la época de la Cuaresma, y esa escultura es este hermosísimo Nazareno del Beaterio de Belén, que el día de hoy está siendo procesionado por las calles de la ciudad de Guatemala. Una escultura maravillosa, pero creo que podremos hablar un poquito más de eso. Para comenzar, era importante ubicarnos en quiénes son los betlemitas, qué hacen los betlemitas y por qué son importantes dentro de la historia, no solo eclesiástica de Guatemala, sino en la historia social de este país. Y vamos a decir otra cosa muy importante: no es solo de Guatemala. Uno va a Oaxaca, uno va a la Ciudad de México, uno va al Cusco, uno va a Bolivia y encuentra, Colombia, por ejemplo, Colombia. Exactamente, Colombia, y encuentra los edificios de la orden betlemita dispersos en todo el continente. Es decir, ese esfuerzo del hermano Pedro, ese sentido de compromiso con la sociedad pobre de Guatemala, se traslada a todo el continente, y los betlemitas tienen una presencia importantísima durante toda la época colonial y por lo menos hasta los movimientos de independencia, pero que eso ya lo hablaremos más adelante, porque también tienen un papel muy interesante dentro de esos procesos. Podríamos decir, Walter, que es la obra más poderosa que perdura del santo hermano Pedro. Yo pensaría que sí, que es la más visible. Aparte del perfil de ayuda al necesitado, pues no podemos dejar de mencionar que culturalmente y artísticamente dos veces, si mal no estoy, y me corregirás, licenciado, el Santo Corazón de Jesús se ha aparecido dos veces en el mundo. Una vez aquí en Guatemala, a Sor Encarnación Rosal, y la otra vez en Francia. Sí, la madre Encarnación Rosal, quetzalteca de nacimiento, guatemalteca de corazón, latinoamericana, ¿verdad? Porque ella, después de enfrentarse directamente a la reforma liberal, tiene que salir y refugiarse primero en Costa Rica y luego en Sudamérica. Es una gran devota del Corazón de Jesús, como bien lo has dicho, se le aparece en las Beatas de Belén, pero tenemos la certeza de que Sor Encarnación también meditó a la sombra o a los pies de este hermoso Nazareno que hoy está siendo procesionado en Guatemala. La Madre Encarnación
con toda esta herencia religiosa, esta herencia de servicio de la orden betlemita, que ya era una orden madura para cuando la Madre Teresa, perdón, la Madre Encarnación trabaja en Guatemala, porque la orden fue creada a finales del siglo XVII y Sor Encarnación trabaja en Guatemala a finales del siglo XIX. Es decir, es una orden que ya tiene 200 años de madurez y Sor Encarnación hace suyos esos principios de la orden betlemita, los pone en práctica y los extiende y los refuerza nuevamente en toda América. Yo creo que esa es la importancia de reconocer el trabajo de una monja que muchas veces para los guatemaltecos pasa desapercibida. Se han hecho esfuerzos especialmente a partir del arzobispado de Monseñor Próspero Penados del Barrio por recordar la figura de Sor Encarnación, por hacerla cada vez más cercana y por no olvidar que es una mujer guatemalteca comprometida con su sociedad y con la labor apostólica y misionera que una rama femenina puede tener en nuestro continente, un continente, como lo vuelvo a decir, muy necesitado, pero que justamente tiene devociones muy enraizadas como las que Sor Encarnación desarrolló primero en Quetzaltenango, luego acá en la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, luego en Centro Sudamérica y en el resto del continente. Pues entonces ese es un análisis muy interesante. También, Walter, hablar de la escultura. El arquitecto Mario Ubico documenta la talla del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Y precisamente lo documenta con Joseph Blas, que de esta forma pues se ha hecho ese análisis en cuanto a la escultura por ese proceso de encontrar una obra documentada que tiene las mismas características de otra, que aunque no tengamos el documento fehaciente, nos lleva a comprender que pueden ser de la misma mano. ¿Por qué menciono esto? Porque si hacemos un análisis detallado, vamos a encontrar que, por ejemplo, la barba del Señor sepultado de la Recolección con la barba de Jesús Nazareno de la Indulgencia tienen las mismas características. Ambos, no sé si recordarás, Walter, pero nosotros conocimos así a las imágenes previas a sus restauraciones, ese encarnado en plata, en color pálido. Definitivamente no estaba una diferencia entre una y otra. Y esos rasgos característicos que cada escultor tiene, cierta línea, ciertos detalles muy específicos. Prácticamente con esto también entonces estaríamos casi que llegando posiblemente al autor de esta escultura de Jesús Nazareno de la Indulgencia, Walter. Sí, es un aporte muy reciente del arquitecto Mario Ubico, compañero nuestro en la Escuela de Historia, donde justamente él toma un dato que ya Heinrich Berlin había apuntado en 1952. Es Blas Rodríguez quien realiza, por ejemplo, las esculturas. Él aparece documentado como escultor guatemalteco sin llegar a concretar Heinrich Berlin qué esculturas tiene. Pero en esta investigación del arquitecto Mario Ubico logra enlazar a los Jesús de la Columna, tanto el de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios del Calvario como el que está en la iglesia de Santa Ana en El Salvador, justamente por la barba, que es lo que acabas de mencionar, y entonces los logra enlazar con el Señor sepultado de la Recolección. Si vemos estas tres esculturas que tienen ciertos patrones comunes y vemos después a Jesús Nazareno de Beatas de Belén, pues podríamos estar, como bien lo has dicho, ante la posibilidad de que sea el mismo escultor. Aparte de eso, hay un descubrimiento muy interesante, que la reciente restauración de la Dolorosa de Villanueva, que fue entregada recientemente, en su interior también tenía un documento de la hechura por parte de Blas Rodríguez, es decir, tenemos ya un panorama completo. Esto es un aporte interesantísimo porque rara vez tenemos la suerte de poder encontrar tantos documentos juntos de tantas esculturas tan importantes que todavía tienen vigencia dentro de nuestra sociedad. Así que eso abre la puerta a pensar en que sí estamos hablando de una escultura del siglo XVIII con las formalidades del estilo barroco, la madurez del ultrabarroco guatemalteco, esa palidez, esa abundancia de sangre, ese movimiento excepcional, la colocación de los pies, de las manos, el perfil de la nariz, el tallado de la barba, la mirada de Jesús de las Indulgencias prácticamente en agonía,
es una cuestión que nos habla justamente de ese poder que alcanzó nuestra escultura barroca y que Blas Rodríguez desarrolló en ese momento. Y a esto yo le agregaría la paleta de colores también, por la similitud que yo veía en, tanto en el encarnado del Señor Sepultado de la Recolección como Jesús Nazareno de la Indulgencia, Walter. Sí, es un color cetrino, de hecho, aún con la restauración, que es brillante, ¿verdad?, a cargo del licenciado Luis Manuel Muñoz y de todo el equipo del Centro de Restauración de Bienes Muebles, tanto el Señor Sepultado de la Recolección como Jesús Nazareno de Beatas de Belén guardan mucho esa palidez. Lo pudimos ver, por ejemplo, ayer con Jesús Nazareno de las Tres Potencias. No es el mismo tono de encarnado. Jesús de la Merced tiene otro tono de encarnado. Este es un encarnado donde el óxido de plata está muchísimo más pronunciado, ¿verdad? Ha sido bastante bien conservado y nos revela esa palidez que caracteriza estas dos esculturas. Cuando se acercan a las cámaras de la televisión del Cucurucho, vemos estos penitentes desfilar gallardamente ya frente a Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Pues tenemos que hablar entonces de cómo también Jesús Nazareno, hoy le conocemos como Jesús Nazareno, Walter. Pero también Luis Manuel Muñoz nos decía respecto a los hallazgos que habían de principios del siglo XX en que probablemente podría ser un Jesús del Prendimiento o otra imagen que inicialmente no estamos seguros si era precisamente el Nazareno, sino que fue adaptado y había unas fechas por ahí de 1907, entre otras, que databan entonces a Jesús con probablemente algunas modificaciones y a partir de esa fecha hasta entonces, pues ya se le conoce como Nazareno. Si es así, apenas estaríamos hablando de 100 años bajo este marco iconográfico y cargando la cruz a cuestas. Yo me inclino a pensar que quizás tenía muchas funciones dentro del Beaterio de Belén y que quizás la primordial sea como Nazareno por la posición de las piernas y que en algunos casos pudo haber sido presentado como un Jesús lacerado. Y con el dato que acabas de mencionar de 1907, pues sí es muy interesante resaltar que hoy la procesión está celebrando el cincuentenario procesional, pero es de salir ininterrumpidamente en Martes Santo. Pero hay referencias justamente de 1907 donde ya aparece una procesión del Beaterio de Belén. Recordemos que el Beaterio de Belén sufre enormes daños con el terremoto de 1917 y 18, pero esos daños al mismo tiempo reconfiguran toda la manzana del Beaterio, porque ya había sido expropiada con la reforma liberal. Es decir, lo que nosotros hoy vemos en Beatas de Belén, pues ya es solo una pálida sombra de lo que originalmente pudo haber comprendido todo el complejo hospitalario o todo el complejo del Beaterio que se diseñó para Nueva Guatemala. La asociación. Y en ese sentido, pues no sería extraño que Jesús Nazareno pudiera haber sido o tomado diversas advocaciones a través del tiempo. No, y de hecho, ya, siempre mencionando con respecto a la obra social de las Madres Belenitas, pues no solo se quedó con el punto inicial, fue lo que logró hacer el Santo Hermano Pedro, pero continuó a tal punto de que llegó, si mal no estoy, a fundar más de 20 hospitales e incluso escuelas para niños pobres. Entonces, no fue algo que solo se quedó ahí. También aportando un poquito más, escuchábamos al fondo la Marcha Indulgencia, que hace 3 años fue estrenada, creación del maestro Antonino Odo, que tuvimos la oportunidad, gracias al proyecto de Semana Santa en línea, de platicar con él y de poder convivir un poco con él. ¿Qué otras marchas podemos relacionar a Jesús del Beaterio de Belén con su...? Porque, por ejemplo, hay siempre personas muy devotas que de alguna otra forma siempre dedican una marcha. ¿Podemos tal vez incluir alguna otra marcha relacionada con Jesús de la Indulgencia? Sí, fíjate, Edgar, que tenemos que mencionar aquí la marcha de Jesús de la Indulgencia. Por muchísimos años, su marcha oficial. Fíjate que yo tengo el recuerdo específico de Enrique Vázquez. Bueno, son varios, pero específicamente Enrique Vázquez Quintero, a quien me refería. Fíjate que cuando salía Jesús de la Indulgencia a las 5 de la tarde, con esa marcha le levantaban. Fue hasta la época, a su arribo, de Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, que ya empezaron a haber transformaciones considerables. Parte de estas transformaciones han sido no solo en el recorrido, en el ideario, en los enseres,
en la parafernalia de la procesión y también dentro de esta la musicalización. Entonces es ahí como que se pone como referencia un cambio en la marcha fúnebre y escuchamos entonces la, de la inspiración de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, la marcha que actualmente escuchamos, Gólgota. Pero es característico, fíjate que yo en algún momento hacíamos un rescate de una grabación de la TGW. Y Walter decía, 50 años ininterrumpidos. Y fíjate que la cantidad de actividades que habían para el 82, ni siquiera, y tal vez Walter tendrá un dato más preciso, pero fácil, yo sé decir, unas 4 o 5 veces menos, por mucho, de lo que hoy actualmente hay dentro de la Cuaresma y la Semana Mayor. Entonces se transmitía esa salida a la TGW y ahí escuchamos precisamente Jesús de la Indulgencia con esa marcha oficial. Pero son estos detalles que tenemos, pero vamos a dejar por un momento el sonido ambiente para que vivamos con nosotros, que usted viva con nosotros también este paso solemne de Jesús de la Indulgencia frente a Palacio Arzobispal, que es donde se encuentra la unidad móvil Sagrado Corazón de Jesús de la Televisión del Cucurucho.
estos detalles de la escultura que son verdaderamente imponentes e impresionantes, ¿no? Esa expresividad de Jesús Nazareno del Beaterio que lo hace una de las imágenes más dramáticas de nuestro medio guatemalteco. Quisiera comentar, por ejemplo, que el día de hoy Jesús Nazareno luce una túnica maravillosa, confeccionada con un brocado que fue importado directamente de Grecia, vestido por el licenciado Luis Manuel Muñoz justamente y los miembros del directorio de colaboradores del Beaterio, con un talle muy especial que nos recuerda las túnicas del siglo XVIII. Es muy corta, ¿verdad? Le permite ver los pies y eso refuerza mucho el dramatismo de Jesús. Las esculturas del barrocas normalmente están diseñadas para que puedan enseñar los pies y transmitir también ahí mucho del dramatismo que poseen. Vemos en este momento que en nuestras pantallas está a punto de realizarse este acto devocional frente a la catedral y un niño justamente toca la trompeta indicando el silencio para proceder justamente a las oraciones propias que se realizan al paso de las procesiones dentro de nuestros cortejos y muy concretamente al paso de los mismos frente a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, con tu pasión y tu cruz nos redimiste dándonos al Espíritu Santo. En tu pasión y en tu cruz fuimos bautizados por el agua y el Espíritu Santo. Cuando te apareciste a los discípulos, soplaste sobre ellos y les dijiste: reciban el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta noche a considerar que tu pasión y muerte han valido para nosotros vida nueva, y que esa vida nueva no es otra sino la vida espiritual que tú nos das cuando nos haces templo y sagrario del Espíritu Santo. Por eso, Señor, permite que nosotros comprendamos mejor la realidad de tu Santo Espíritu para que, inundados con su gracia y con su luz, seamos capaces de vivir entregados al proyecto de Dios como lo hiciste tú, el gran ungido por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame abundantemente sobre cada uno de nosotros. Amén. Thank you.
pie, con esa súplica que, siendo ella reina de la paz, interceda por nuestra amada patria. El Nazareno de la Indulgencia ha pasado frente a la Catedral Metropolitana y oíamos el mensaje del Reverendo Padre José Luis Colmenares, quien tuvo a bien también dar la santa bendición. Ahora ya la Santísima Virgen, que pasa frente a la televisión del Cucurucho. Y aquí hay que mencionar otro aspecto muy importante, y es que el rostro de la Virgen, luego del proceso de restauración, volvió probablemente a tener las características con las que fue realizada, Walter. Sí, estamos ante una escultura que quizás pasó muy desapercibida durante muchos años. Me parece que estamos ante una recuperación del estilo naturalista que estuvo muy en boga en las esculturas guatemaltecas de principios del siglo XX, me atrevería a decir casi hasta la mitad del siglo XX, y la Virgen de Abiatas de Belén justamente refuerza estas características. Es probable que haya existido en el Beaterio alguna escultura de la Virgen de Dolores anterior, pero lamentablemente no la conocemos. También es probable que se haya perdido con los terremotos del 17 y 18 y que esta escultura la haya sustituido en algún momento. Forma parte de esas esculturas como la Magdalena de la Recolección, la Magdalena de San José, la Dolorosa de San José Obrero, que nos llevan justamente a contemplar el realismo dentro de la imaginería guatemalteca, con detalles muy bien logrados y anatómicamente muy naturales, valga la redundancia, que nos aproximan a sentir el dolor de la Madre de Dios puesto de manifiesto en una escultura como esta de la Virgen. Y mientras tanto se aleja Jesús Nazareno en este adorno que habla justamente del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, donde se apertura justamente con el bautizo y se cierra justamente con un homenaje a la Trinidad y a los dones del Espíritu Santo, y que al mismo tiempo pues también es un homenaje a esos 50 años de procesión de Jesús Nazareno de Beatas de Belén, que ahora se encamina justamente por la calle de Mercaderes frente al Portal del Comercio, mientras frente a nuestra unidad móvil la anunciación del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel a la Virgen, pues es el mensaje que
porta en este momento la Virgen de Dolores, que estrena un hermoso ajuar también con un brocado que, como dijimos hace un momento, es traído directamente desde Grecia, distinto al de Jesús, pero también de Grecia, y con un manto bordado por Josefina Cano en Santa Lucía, Cochomalguapo, en un color rojo que nos recuerda un poquito a los mantos de Murcia, ¿no, William? ¿Verdad? Sí, efectivamente. Fíjate que tuve la oportunidad de estar ahí en Lorca, donde se bordaba. Fíjate que el taller, lastimosamente, ya no tenía la llamémosle así, la misma importancia que probablemente tuvo en su momento, ¿verdad? Porque fíjate que la investigación que yo hacía ahí, pues nos mencionaban que mucho de la labor que se hacía en ese taller, pues dejó de tener demanda. Que eso, pues, también nos ubica o nos da un espacio bastante importante para entender en el transcurso de los años, pues, cuál ha sido la exigencia de los productos y, en este caso, estos materiales exquisitos y finamente bordados, ahorita que mencionabas Murcia. Pero, Walter, mencionaba los 50 años y fíjate que aquí quiero hacer una alusión especial, que si la concatenamos tiene una relación importante. No sé qué piensan, compañeros, pero es que deja de salir Jesús del Consuelo también en Martes Santo. Pasa a sábado oficialmente, en ese año se reajusta otra vez la Semana Mayor, y es entonces donde aprovecha esta tarde precisamente la hermandad naciente o la agrupación que empieza a darle forma a lo que hoy actualmente vemos en la tarde del Martes Santo. Todo tiene, pues, un gran sentido. Ya veíamos cómo se había posicionado una década atrás Santa Teresa en Miércoles Santo, y lo platicábamos ayer también en la transmisión de la parroquia, que dabas una explicación muy compleja de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y, por supuesto, Lunes Santo, Walter. Sí, y efectivamente la reconfiguración de la Semana Santa, de aquella Semana Santa colonial que donde pesaba mucho el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes, a una Semana Santa que va distribuyendo todas sus actividades durante la semana, pero durante el siglo XX, de finales del siglo XIX, hasta incluso ustedes que acaban de presenciar acá el paso del Nazareno del Carmen III, de San Juan Bautista, pues es también parte de esa reconfiguración, donde todavía una escultura de este gran valor como es este Nazareno todavía se está incorporando a las actividades de procesionales de la ciudad de Guatemala en pleno siglo XXI, que eso es muy interesante, ¿no? Y en ese sentido, el Beaterio de Belén, pues, se encarga de quedarse justamente con esta actividad de la tarde del Martes Santo, porque eso sí también hay que decirlo. La procesión de la Reseña de Jesús de la Merced siempre ha tenido también ese día, Martes Santo en la mañana. Fue hasta hace 50 años la única actividad de... Bueno, antes de que Jesús del Consuelo se fuera a Sábado de Ramos, pues era la actividad de peso entre la tarde del Domingo de Ramos y la mañana de Jueves Santo, ¿verdad? Sí, cuando, recordando un poco de lo que ha sido la alegoría también tanto de Jesús como de la Virgen, lo que la hermandad de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén quiso implementar en su labor catequética fue el que recordemos siempre el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que está compuesta por Dios Hijo, por Dios Padre y por Dios Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que las alegorías de Landa nos traen hoy. Dejaremos el sonido ambiente, las palabras del Padre José Luis Colmenares, párroco de Santa Iglesia Catedral Metropolitana. De la encarnación del Verbo Divino, sino también el momento en el que por la fe tú acogiste el proyecto de Dios. Por eso hoy te pedimos que cada uno de nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a la fe y aprendamos a acoger en nuestra vida las inspiraciones del Espíritu Santo, que como tú, Madre buena, y como todos aquellos que han sido discípulos de Jesús, también nosotros aprendamos a decirle que sí al Señor, y de esa manera hagamos vivo y presente el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Venga a nosotros
el reino de Dios por intercesión tuya, Madre buena, y ayúdanos para que, cubriéndonos con tu manto bondadoso, podamos alcanzar la dicha de verte en la gloria celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame abundantemente sobre todos nosotros. Amén. Con la santa bendición de María Santísima de Dolores, Walter, pues prácticamente estamos terminando este paso de este cortejo procesional frente a Catedral Metropolitana. Así es, William, y pues me queda a mí personalmente, y luego se quedarán ustedes despidiendo la transmisión, agradecerte nuevamente, agradecer a todo el equipo de Semana Santa en Línea, saludar a nuestros amigos de Costa Rica, ahorita que hablamos de sobre Encarnación Rosal, siempre me reportan a mí la sintonía de nuestras transmisiones, así que un abrazo a ellos también en esta tarde de Martes Santo, y pues nuevamente muchas gracias a todos por seguir estas transmisiones y vivir con nosotros la intensidad de la Semana Santa guatemalteca. Gracias, William, y gracias también a todos acá en esta unidad móvil. Gracias, palabras del amigo Walter Enrique Gutiérrez. Edgar, pues nosotros seguimos ya para despedir a la Santísima Virgen con esa alegría de llevar este marco devocional a Guatemala y al mundo entero, porque estamos transmitiendo para los 5 continentes, Edgar. Y vemos ya en la lejanía cómo el avanzar paulatino de la Santísima Virgen va dejando ese paso marcado de que un Martes Santo más está ya a prácticamente un par de horas para finalizar. Claro, William, y yo dentro de mi mente hacía, digamos, una retrospectiva o dividía en fases de lo que para mí como cucurucho yo representa la Semana Santa o cómo se desarrolla. Primero,
de cuando finaliza una Semana Santa un año antes, pues queda todo el resto del año en los que estamos esperando primero la Cuaresma. Llega la Cuaresma y estamos esperando que llegue la Semana Santa. Y cuando ya llega la Semana Santa, creo que todos como cucuruchos, desde el sábado del Consuelo, desde el sábado anterior a Ramos, donde sale Jesús Nazareno del Consuelo, pasando por el Domingo de Ramos y llegando ya a martes, yo creo que está finalizando ya la época, están pasando ya los días de la época más linda para un cucurucho. Y vos lo decías en su momento, William, lo dijiste en una entrevista, si mal no sé, para uno de los canales de televisión, y platicabas de lo que representa la Semana Santa como celebración, que es la celebración más importante de Guatemala por tradición, y no solo por tradición, sino que también por lo que económicamente también representa, William. Entonces, sentimientos y demás cosas, pero tener datos. Solo para ampliar un poco más de esto, si mal no estoy, creo que se mueven 1,000 millones de quetzales durante esta época en todo el país. Pues bien podría ser, tal vez no tenemos el dato exacto, pero lo que sí quería hacer alusión, Edgar, es que preguntarle a todos nuestros televidentes que viven aquí en Guatemala, es una pregunta para los que viven en territorio guatemalteco, si hay algo más importante, apoteósico y espiritual que la Semana Santa guatemalteca. Si hay alguna fiesta o también festividad que envuelva tanto como lo que nosotros vemos actualmente. Y es importantísimo, Edgar, hacer mención, por eso es la fiesta de Guatemala. No hay fiesta como la Semana Santa, porque se celebra al unísono desde la gran ciudad hasta el más recóndito lugar, aldeíta, caserío o como le queramos llamar. Y es así de maravillosa nuestra Semana Santa guatemalteca. Es así para el mundo. Y definitivamente tenemos que decir que estas manifestaciones del pueblo católico que se vuelcan a las calles, pues prácticamente nos debemos de sentir orgullosos porque no las vemos fácil, solo sin ir tan lejos, en Latinoamérica, en ningún otro país. Y en el mundo, pues estoy seguro que muy poco. Porque recordate que muchas de las celebraciones que se dan es en día Viernes Santo, Edgar, como parte de los oficios litúrgicos del día. Pero aquí es la Cuaresma marcada con mucha actividad espiritual y religiosa, y no digamos la Semana Mayor, que día a día Jesús sale a bendecir las diferentes calles de la ciudad. Definitivamente, y también otro de los puntos, y lo mencionabas, el único lugar del mundo tal vez comparable de alguna forma con Guatemala es España, por la liturgia, por lo que se lleva, por procesiones tan emblemáticas. Podríamos mencionar ahorita, solo se me vienen a la mente la Virgen de la Macarena, por decir una, entre muchos otros, pero hablar de la Semana Santa guatemalteca es hablar de gastronomía, es hablar de historia del arte, es hablar de sentimientos. Nos estamos aproximando, por ejemplo, a un Jueves Santo, William. Un Jueves Santo en lo que es muy difícil explicar el sentimiento de encontrarnos ante una imagen de Jesús de Candelaria, una imagen que a los pies de Jesús de Candelaria tanta gente ha pedido, una imagen que ha representado tanto al pueblo de Guatemala que nuestro premio Nobel en literatura, Miguel Ángel Asturias, le escribió un poema. Nuestro premio Nobel de Miguel Ángel Asturias, de literatura, Miguel Ángel Asturias, le regaló una tónica de posterior a ganar el premio Nobel. Entonces, es que tenemos que englobar cuando hablamos de Semana Santa. Y bueno, y si ahorita hablamos de lo que nos podría estar interesando en el tema de Jesús Nazareno de la Indulgencia, ya platicábamos de lo que dejó la Orden Benemita para nuestro país, no solo en el aporte escultórico de las imágenes que estamos viendo hoy, sino que en un aporte social. Entonces, es cultura Semana Santa, definitivamente es cultura, es sentimiento, es fervor, es fe. Así que la nostalgia, por lo menos a mí me embarga, William.
la nostalgia, por lo menos a mí está llegando, no digamos cuando estamos en transmisiones de Jueves Santo, ya cuando estamos en Viernes Santo, pues ya, no solo por el sentimiento de lo que ya representan nuestras procesiones, de los sepultados, de ver a un Cristo muerto, de ver a un Cristo muerto, pues, pero también se va una Semana Santa más, en donde pues queda para el anecdotario personal y para el anecdotario también de Semana Santa en línea, que hemos seguido transmitiendo ininterrumpidamente, por ejemplo, salidas y entradas de los cortejos más importantes y los pasos por aquí por Catedral, dando también ese aporte como medio de comunicación, no solo evangelizador, sino que dando ese aporte cultural, dando ese aporte del por qué pasan tales y tales cosas, del por qué estas imágenes están en tales lugares, del por qué estas marchas. Fíjate que yo quiero hacer, espero yo estar en lo correcto, en el sentido de tener ese punto de comparación, William. Y yo comparo las marchas fúnebres, por poner un ejemplo, como música vernácula, porque cuando hablamos de música vernácula estamos hablando de música originaria de un lugar. Entonces, como música vernácula, creo que podríamos considerar la marimba y consideramos también las marchas fúnebres. Estas piezas de marchas fúnebres, yo creo que solamente también solo son comparables con la época de oro de la música clásica, que estamos hablando del siglo XIX, que su repercusión estuvo en Alemania con Chopin, con Beethoven, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando las comparamos con las piezas musicales de autores, incluso guatemaltecos, nos damos cuenta de que si en aquel entonces estos músicos guatemaltecos hubiesen escrito y Guatemala se hubiese conocido, así como se conocía Alemania en aquel entonces, hubiera sido muy comparable y equiparar las marchas fúnebres de guatemaltecas con la música clásica contemporánea que estamos acostumbrados a escuchar. Sí, todo bien mencionaste, es una escuela alemana que influye en los compositores. Imagínate, estamos hablando de los compositores de finales del siglo XIX, Mónico de León, Santiago Coronado, entre otros, Salvador Iriarte, por mencionarte, Julián Paniagua, en fin, una serie de compositores. Y fíjate que cuando se trabajó la propuesta de las marchas fúnebres, Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, por el licenciado Fernando Varías, fíjate que platicábamos con Celso, con el licenciado Celso Figueroa, Celso Lara Figueroa, que tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de ese entonces, el licenciado Jerónimo Lancerio, y justo la tesis de la presentación de estos patrimonios que coordinó el licenciado Fernando Varías, pues era importante mencionar que don Celso nos decía, es que el género por excelencia de Guatemala no es la marimba, son las marchas fúnebres. Y que ese género era el más representativo por lo que significaba, por la calidad de las obras y por el contexto social e ideológico, más que la marimba. Fíjate, esto ya lo pone, o ya prácticamente estamos diciendo que lo posiciona en un punto sumamente especial. Para seguir hablando de eso, vamos a poner, vemos esas tomas aéreas bellísimas realizadas por Richard Yesca, y vamos a poner el segmento de nuestro hermano y amigo de este proyecto, el licenciado Luis Pellecer, Memorias de Fe con Luis Pellecer. Así que adelante, por favor, producción, con este segmento especial en esta entrega que nos tiene Luisito Pellecer para la noche de hoy. Ya ve. El Martes Santo por la tarde también tiene una connotación especial. A través de Semana Santa en línea nos ubicamos con Jesús de la Indulgencia de Beatas de Belén. Esta procesión de la que ya escuchábamos que tenía sus devotos, pero de manera muy particular cuando Monseñor Marco Aurelio González Iriarte se traslada de la iglesia de Candelaria a Beatas de Belén, esta procesión adquiere un nuevo fervor, una nueva identificación
y es así como llamándole el Nazareno de las Tres Gracias y siempre con la identificación de Jesús de la Indulgencia, que después vendrían los años de su consagración recientemente, ha ido incrementándose y ha permitido a los devotos tener otra vivencia del Martes Santo por la tarde en Guatemala. Se ha arraigado esta procesión. Mucho, y hay que reconocerlo, se debe al entusiasmo y a la identificación de Monseñor Marco Aurelio González Iriarte con nuestras tradiciones, con el culto externo que damos a estas bellísimas imágenes que, como él dice, fueron hechas para salir en procesión, y qué mejor que con un mensaje y con una preparación catequética que él va guiando de la mano a todos los fieles durante toda la Santa Cuaresma y que desemboca en un Martes Santo como hoy con Jesús de la Indulgencia de Beatas de Belén. Bueno, con este segmento del licenciado Luis Pellecer, Memorias de Fe con Luis Pellecer, pues también nos da ese panorama, esas vivencias y esas anécdotas de cucuruchos para cucuruchos. Edgar, pues vamos a ir cerrando esta transmisión con la alegría del deber cumplido, con la satisfacción del deber realizado, con el mejor cariño de todo este apostolado, con todo este grupo de colaboradores que anónimamente pues vienen a dejar su esfuerzo, que han trabajado bajo sol, bajo frío, bajo desvelos, muchos sobre todo a partir del sábado de Ramos. Y con estas bellísimas tomas, definitivamente la televisión del Cucurucho le dice a usted muchas gracias. Que Dios le bendiga de verdad por tener esta preferencia. Y le pedimos que el día de mañana no se despegue. Estaremos transmitiendo el paso también en Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Jesús Nazareno del Rescate. Y por supuesto, Edgar, pues no podrás dejar mentir, estamos preparados con la mejor dinámica para servirle en el Jueves Blanco, en el Jueves Eucarístico de Jesús de Candelaria. De mi parte queda decirle a usted nuevamente gracias. Gracias por su sintonía, por su preferencia. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Y compártalas, agréguenos al WhatsApp, comparta nuestras transmisiones, nuestros links, porque aquí nosotros no somos un medio de televisión, no solo somos un medio de fotografía, sino que somos un medio que evangeliza y que proclama a los cinco continentes que Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Alabado sea Jesucristo, y te dejo para que despidas, Edgar, esta transmisión. Ah, bueno, tenemos foto antigua, perdón, yo ya iba a cerrar, de Memorias de Antaño. Gracias, producción. Perdón, Edgar, te dejo para que comentemos un poquito esta foto antigua. Ya ahorita va a aparecer en pantalla la foto antigua que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver qué regalo nos traen. 1977, si vemos en pantalla esta foto icónica de Jesús de la Indulgencia. Esa foto que usted está viendo en este momento en pantalla, que nos presenta Edgar, es una foto de Jesús pues en el interior del templo, en un anda que recordamos muy, muy sencilla, Edgar, pero sobre todo quiero que podamos analizar y ver la fisonomía de Jesús. Así es como muchos conocimos a Jesús de la Indulgencia, así es como muchos pudimos verlo con ese rostro pálido, sufriente y doliente, y sus túnicas sencillas, y esas grandes cruces. Edgar, ¿qué te parece este regalo que tenemos de Memorias de Antaño? Definitivamente impresionante. Y fíjate que yo quiero compartir, esta foto es muy linda, no sé de qué material será la cruz, pero yo me recuerdo que desde hace algunos años, podría decir unos 12 años más o menos, 13 años, lastimosamente cuando hacía su paso por Gerona, Jesús de la Indulgencia, lo hacía con una cruz de cartón. Sí, fíjate, eso fue para mediados de los 90, más o menos, fíjate. Y fue de esos cambios que se tuvieron allí en la hermandad cuando estuvo Monseñor Urizar. Ahora, fíjate que estas cruces específicamente, cuando Monseñor Marco Aurelio González llegó ahí por el año 2003, 2004, fíjate que tuve la oportunidad de estar con él y él me llevó a una bodeguita que está, digámoslo así, a un costado
de la iglesia, entramos por la casa parroquial y veíamos las cruces. Y fíjate que tenía cruces que representaban, pues, visualmente lo que pudo haber sido la cruz del Señor, de características como la que vemos ahorita, gruesas, maderos toscos. Y lastimosamente, pues, había un problema que ninguna le sentaba bien y a veces se le iban moviendo en el camino. Era una situación que nosotros suponemos que tenía que ver mucho con la estructura, porque si te das cuenta, a partir de la restauración que él tuvo, básicamente ese problema ya no lo hemos visto los Martes Santos. Pero para contestar tu pregunta, Edgar, sí tenía varias cruces de estas características representando árboles leñosos, árboles o madera bastante a escala, muy bien hecha, donde veíamos esos grandes o pesados maderos que Jesús de la Indulgencia llevaba, fíjate. No, y es un increíble dato. Y creo que también esta foto lo que nos enseña y nos deja es que como que pareciera ser que dependiendo de la restauración y dependiendo del restaurador, como que el semblante cambia, Will. Sí, fíjate que en este caso, pues Jesús, obviamente la imagen bellísima no deja de ser la misma, pero sí sus enseres. Si te das cuenta, y qué bien que haces la observación, mira el resplandor que tenía ahí. Al menos, fíjate, yo ya no se lo volví a ver nunca, el que vemos en esta fotografía. No sabemos si ya Monseñor Marco Aurelio González Iriarte lo encontró, pero le empezamos a ver resplandor nuevamente a raíz de su consagración. Recuérdate que ese día, pues, vuelve a salir ya con un resplandor o una diadema, como le queramos llamar, y hace un par de años ya estrena la que hoy le estamos viendo en su procesión oficial de Martes Santo. Pero aquí podemos ver parte de esos cambios, por ejemplo, su corona, en fin, ¿cómo puede estar ataviada una imagen, Edgar? ¿De qué año estamos hablando más o menos? 77, 1977 esta fotografía del recuerdo, Edgar. Entonces ahí supuestamente ya todavía no se procesionaba el Martes Santo. Bien, 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 porque ya está cumpliendo 50 años hoy. Ah, está cumpliendo, sí, 50 años. Sí, fue por eso hablábamos que cuando deja de salir Jesús del Consuelo en Martes Santo es que Beatas agarra Martes Santo, fíjate. O sea que ese año importantísimo, el 68, es vital, porque deja de salir uno Martes Santo para procesionar a Jesús del Consuelo, en ese caso, sábado de Ramos o sábado anterior a Ramos, y ese espacio vacío lo toma Jesús de la Indulgencia. Sí, muy, muy bonito, impresionante, pero como te digo, yo sí me recuerdo haber visto a Jesús muy, muy sencillo, cuando pasaba por el barrio Gerona, muy sencillo. Ahora lo veo en una magnificente procesión, en un mueble impresionante, muy bien ataviado, consagrado, con una marcha propia hecha, mandada a hacer por Monseñor Marco Aurelio, con el maestro Antonino Odo, que se le hizo la invitación que viniera desde Italia, vino desde Italia, platicamos con él, te recordás, William, él cargó y quedó impresionado de cómo nosotros, cómo es el cariño y el amor que le tenemos a nuestras imágenes. Pasa Jesús de la Indulgencia, del Beaterio Belén, enfrente del Palacio, con su marcha Indulgencia. Después pasa enfrente de sobre la octava calle, enfrente del Portal del Comercio, con otra marcha del maestro Antonino Odo, que es la Soleviación de Cristo. Entonces, creo que el profesor, con el pasar del tiempo, del maestro Antonino Odo, va a quedar impregnado en la historia de la imagen incluso de la misma consagración de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén. Y yo creo que con esto ya nos vamos, ¿verdad, William? Sí, con esas maravillosas tomas aéreas. Así que Dios le bendiga, vivamos estos días espirituales, vivamos con conversión y propongámosle cositas sencillas a Jesús para cambiar. No le propongamos cosas que no vamos a cumplir. Empecemos por las cosas del día a día, donde más lo estamos lacerando, donde más lo estamos lastimando, donde le estamos pegando, donde le estamos metiendo nuestras espinas a su sien. Evitémosle el dolor y ayudémosle a cargar su pesada cruz con nuestro cambio de actitud. Hoy sí, alabado sea Jesucristo, Edgar. Amén, William, y en nombre de Silvanita de Recinos en el Máster Central y todos mis amigos, compañeros y hermanos que estuvieron detrás de cámara, también que me acompañó en el micrófono el licenciado Walter Gutiérrez, uno de nuestros directores académicos, por supuesto nuestro director William Cameros y este amigo y servidor Edgar Ruiz. Paz y bien, y como lo dijo William, mañana estaremos en el mismo lugar, no sé si a la misma hora, William.
un poquito antes, 2 horas antes más o menos pasa Jesús del Rescate. Rey de Jesús por 100. Estaremos aquí transmitiéndole ese paso histórico de Jesús Nazareno del Rescate y con datos también importantes y trascendentales, porque estuvimos en la declaratoria de Jesús Nazareno del Rescate aquí en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde recabamos una información impresionante. Así que muchas gracias. Pásela bien. La televisión del Cucurucho presentó esta transmisión especial. Gracias por su sintonía. Que Dios y Jesús le bendiga. Tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús.